Renault, www.juantoledo.es, patrocina este espacio. Bueno, estamos de vuelta y como les había apuntado, vamos a conversar con el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, de Coalición Canaria, que es candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo. Coalición fue de los primeros partidos, probablemente el primero en cerrar todas las candidaturas antes de que culminara el pasado año. Ocurre que en el día a día hay cosas de las que comentar y también comentar cosas en clave de futuro, de candidatura, con lo cual se nos acumulan los temas. Presidente, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Le iba a decir que nos viene a ver al cabo de una semana, bueno, ciertamente agitada, pero ¿cuándo no lo ha sido en este mandato, ¿no? En este caso concreto viene dado por un cese, que es cierto que no ha firmado usted, pero me imagino que usted lo habrá ordenado, el de un asesor personal de confianza de Podemos, y el de pedirle explicaciones a otra persona, también personal de confianza, en este caso del grupo Somos. Son dos cosas distintas y que han generado pues cierta polémica, cierto malestar. ¿Por qué el cese, empezando por Dani Cabecera, veintitantos días después del día de los hechos? El día de los hechos que usted no ha contado, pero yo voy a contar por si algún espectador no... Sí. No nos siguen. Bueno, el caso es que en el Cabildo de Lanzarote existe la costumbre, y también así está en el reglamento, no porque lo imponga la ley, de que de entre los asesores de la presidencia, de libre designación, se designa uno por cada uno de los grupos políticos a disposición suya. Y en el caso de Somos y del grupo Podemos, ambos, desde el inicio de la legislatura, designaron como cargos de confianza del presidente a su servicio a sus concejales en otras administraciones. El caso de Paula en San Bartolomé y de Daniel en el Ayuntamiento de Arrecife, de Somos y Podemos o Ganemos, respectivamente. Y el cese del asesor de la presidencia, don Daniel Cabecera, se produce por llamarle, o por llamarme en este caso, corrupto en los medios de comunicación. Yo creo que resulta hasta de género tonto preguntarse, ¿no? ¿Por qué se le cesan a uno si llama corrupto a quien nombra y cesa libremente, como es el caso? Bien, es verdad que la propuesta del Grupo Podemos, lo que hemos hecho es invitarles a que designen a otro asesor de la presidencia a su servicio. ¿Por qué ahora? ¿Ha habido respuesta, perdón? No, sobre una nueva propuesta, a día de hoy no. ¿Por qué ahora? Porque es ahora cuando me llama corrupto y no antes. Nunca antes Daniel Cabecera me había llamado, ni ningún otro asesor de ninguno de los grupos. Los consejeros sí, me han llamado de todo, en los plenos, insultos. Dicen que yo también insulto y no es verdad, jamás he insultado a Carlos Meca en los plenos. Es ahora y se hace 21 días después, porque ciertamente hice consultas y estaba pendiente de respuestas jurídicas al respecto, no vaya a ser que no existían prerrogativas de la presidencia, que hubiese que dar audiencia, explicaciones, etcétera. Finalmente se me informó de que no, que siendo un cargo de designación como era. Cuando te llaman corrupto y además no demostrarlo. Alguien me ha reprochado, creo que él mismo, ¿por qué no ir a los tribunales? Tendría que ir a los tribunales casi cada día, ¿no? Con Podemos, cuando me insultan, injurian y calumnian. Más bien es al contrario, porque no va quien considera que soy incorrupto a los tribunales para denunciar las supuestas corruptelas. Porque Podemos, que presume de haber destapado no sé cuántos escándalos de corruptelas, lo cierto, y perdónenme la expresión, los televidentes, no ha destapado un carajo. Nunca, en toda la legislatura, jamás ha destapado nada. Todo lo que ha denunciado o ha sido archivado o está en proceso, pero se archivarán porque nunca han destapado absolutamente nada más allá de su paranoia acerca de ciertos empresarios con los que, por cierto, se me pasan meses y meses sin hablar, ¿no? Y el caso de Paula, yo no voy a entrar, si es verdad que esta presidencia no ha fiscalizado nunca el rendimiento de los asesores de la presidencia al servicio de los grupos. Eso lo corresponde a los grupos, y del mismo modo en que pueden proponer su nombramiento, pueden mantenerlos en su puesto de trabajo, aunque no lo realicen y cobren por ellos, según nos traslada el portavoz, pero en fin, esa es su responsabilidad, ¿no? Bueno, vamos a hablar, por tanto, de cuestiones de presente y de futuro, empezando
probablemente por lo más reciente. Ayer damos cuenta de casi medio centenar de obras relacionadas con lo hidráulico, con el agua, con la gestión integral del agua, con el tratamiento de aguas y demás, algunas ya adjudicadas, otras con ficha financiera, otras pendientes de firma. Son 47, creo recordar, medio centenar de obras que vendrán a dejar, permítanme la expresión, la isla ya preparadita y lista para no perder agua, para que llegue a todas partes, para no tener problemas. Bueno, vamos por partes porque este es un tema muy espeso. Yo sabía que usted me lo iba a preguntar. Para mí es la rueda de prensa, Jaime, desde un punto de vista de la planificación estratégica, más importante que hemos dado en lo que va de legislatura. Me refiero cara al futuro de Lanzarote, aquello que nos da la vida y de nuestro paisaje, que no deja de ser el agua que ha conformado ese paisaje agrario, ¿no? Son efectivamente medio centenar con ficha financiera, esto es importante decirlo. Yo no voy a desglosarlo todo porque esto sería muy espeso. Estamos trabajando en 90 y tantos proyectos, unos cuantos no tienen ficha financiera, otros es inminente que la tengan o debieran, unos 67 millones de euros, fundamentalmente para el saneamiento, fundamentalmente también hay algo de desalación, que debieran estar incorporados, están de hecho incorporados en el Plan Canarias Estado. Aquí hablamos de 67 millones de euros, pero esto no está firmado, ni parece que Pedro Sánchez ya vaya a estar en disposición de firmarlo, porque nos han recortado en casi todo, ¿no? Me gustaría que hablásemos también un poco de los presupuestos generales del Estado, que están pendientes, ¿de acuerdo? 67 pendientes, otros tantos en los que venimos trabajando, pero casi medio centenar tienen ficha financiera firmada. Es decir, está garantizado que la obra se va a hacer. Que la obra se van a hacer. De hecho, tenemos que ejecutarlas en la mayor parte de los casos antes del 2021. Son a 3 años, pueden ser el 19, el 20 o el 21, y unas pocas de ellas de aquí al 2022. ¿Y sobre qué van estas 47 proyectos? Globalmente, pues ¿qué significará? Estamos hablando, pues fundamentalmente de proyectos, en realidad tienen que ver con todo el ciclo integral del agua, para no engañarnos. Desde plantas desaladoras hasta nuevas redes de distribución, tanto para agua de abasto como para agua de riego. También hay mucho dinero en saneamiento, en unos casos provenientes del Ministerio, del extinto Magrama, en otros casos de la Dirección General de Agua, del propio Cabildo de Lanzarote, del Consorcio del Agua, del Consejo Nacional de Agua. En la tabla que nosotros hemos facilitado a los medios se explica todo esto. ¿Esto va a resolver definitivamente los problemas del agua en la isla? No, pero desde luego que los van a aliviar muchísimo. Yo destacaría, de entre las obras, si acaso, que es precisamente Arrecife y San Bartolomé, lo digo por aquello del sectarismo, de los más beneficiados. Por ejemplo, el convenio de 4 millones de euros que hay con el Estado se lleva 1,5 millones de euros, pues el saneamiento de Playa Honda, el cable Arrecife, que es la partida más elevada de todas esas, ¿no? Claro, y después hay un montón de proyectos mayores y menores. Hay casi más de 5 millones de euros de remanentes del Consejo Insular de Agua, que básicamente interviene sobre las aguas pluviales, pero no solo sobre las aguas pluviales. Y la partida más gorda de esos 5 millones y pico de euros que se han venido acumulando en los últimos años del Consejo Insular de Agua también va destinado a San Bartolomé, concretamente al barranco que desemboca en Playa Honda y aquella pasarela del peatonal que hay en la zona de Playa Honda. Y por destacarles, si acaso, algún tema muy importante, son 5 millones de euros que hay, en este caso, para la mejora de la red Sonsamas-Arrieta. Esto es muy importante para el riego en la zona norte, donde se suministra a pocos días y donde hay muchos vecinos esperando por conexión, siquiera. Este proyecto se financia con fondos del FEDECAN, son más de 5 millones de euros y hay que gastarlos entre el 19 y el 20. Y por último, esto también me parece, o penúltimo mejor dicho, muy importante, y con esto termino lo que sé que es un ladrillo, pero hay que contarlo, hay que explicarlo. Todas las depuradoras de la isla de Lanzarote van a pasar a ser depuradoras de última generación, y para eso hay, en este caso, fondos europeos, que hay que gastar antes del 21 o el 22, como antes decía, 4 millones de euros para la DAR de Arrecife, 4 para la de Tías y 8 millones de euros para la de Playa Blanca, que además de la propia depuradora se va a intervenir en saneamiento. Estamos hablando de 16 millones de euros con ficha financiera de aquí al año 2022, firmados ya
en este caso, claro, con Ministerio y Gobierno de Canarias, porque son convenios a tres bandas. Todo esto, me imagino que enfocado, claro, cuando hablamos de agua hay dos grandes problemas. Uno, las pérdidas en retos, las pluviales, sí, que nos causan problemas en núcleos, sí, urbanos turísticos. Quiere decirse que todo esto vendrá a solucionar gran parte de esos problemas. Las pérdidas en red hoy son un problema de canal, que es quien lo gestiona al mismo precio que estaba el agua, que es de las más baratas de Canarias, como bien se sabe. También hay 2 millones de euros, por cierto, entre esto me parece importante para acordarnos de la octava isla, donde se han invertido 5 millones de euros, más de 5, en el saneamiento de ese núcleo encardinado en el Parque Natural del Archipiélago del Chinijo, que va a la Caleta de Cebo, y el gobierno acaba de habilitar hace nada 2 millones de euros para conectar las viviendas y los negocios al saneamiento, que no lo están, saneamiento y depuración. La depuradora necesita alimentarla para que funcione, y esto resume fundamentalmente esos 47 millones de euros, como antes decía. Cuando se firmen los planes hidrológicos, será cuando se aborden todos los proyectos, en este caso, la isla de Lanzarote, casi todo su litoral, perdón, casi todos los pueblos del interior y muchos del litoral no tienen saneamiento. Y para esto hay 67 millones de euros en trabajo que se ha venido planificando. Que eso también veremos, es lo de los convenios Canarias-Estado. Que convenio Canarias-Estado son proyectos de 10 millones, de 12 millones, de 12 millones. Esto es... Que eso quedará en nada, porque si hay elecciones el día 28, se disuelven las Cortes o hay compromiso nada, los planes Canarias-Estado están firmados, lo que pasa que están en el nuevo estatuto, además. Todo efectivamente, eso, ¿no? Lo que falta es dotarlos, por eso decimos que se están cumpliendo. Cuando el Estado dice, Pedro Sánchez dice, que hay más presupuesto para Canarias, sí. Porque hay más en bienestar social, en dependencias, como lo habrá en otras comunidades autónomas. Pero aquí no estamos, Canarias no está hablando de eso. Está hablando de la inversión, que es de lo que habla el REF y el Estatuto, que ahora es ley, que tiene que estar por encima de la media. ¿Por qué el Partido Socialista anunció que iba a enmendar sus presupuestos en Canarias? Esos presupuestos para mejorarlo. Porque son conscientes de que lo están incumpliendo. Es la prueba palmaria de que lo saben, son conscientes de eso. Yo creo que aquí Ana Ramas está siendo firme, en el fondo, y yo creo que correcta en las formas, pero cantándolas muy claritas al gobierno socialista que nos han vendido intentando obtener un respaldo que tampoco tuvieron, que es el de los independentistas. Bueno, ha dicho antes que para evitar suspicacias o críticas, buena parte de la inversión en aguas se va a cometer en municipios donde hoy gobierna el Partido Socialista. Y justo ayer la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, que estuvo aquí con nosotros, bueno, medio se quejaba de no haber sido invitada a la última presentación del proyecto definitivo de la piscina olímpica, que también se va a ejecutar en Arrecife, gobierno de momento todavía en poder del Partido Socialista, pero una obra que va a cometer el Cabildo, que también es uno de los grandes proyectos, supongo yo, de los próximos cuatro años, ¿no? No, la alcaldesa, es verdad, tal vez la pudimos haber invitado, yo creo que a la inauguración, en todo caso, el presidente que esté algún día correspondería, digamos, como obligación protocolaria al alcalde o alcaldesa de la, de la ciudad, pueblo, que se trate. En el caso de la piscina olímpica se trata de un proyecto promovido, auspiciado y financiado por el Cabildo de Lanzarote dentro de una ciudad deportiva que es el Cabildo de Lanzarote, y simplemente estamos anunciando que tenemos un proyecto. No me pareció a mí que ver una rueda de prensa para explicar lo que vamos a hacer haya que invitar a la alcaldesa, ¿no? Pero bueno, si ya lo he hecho de menos, lo tomaré en consideración. Pero bueno, en el fondo de la invitarla cuestión... a las distintas ruedas de prensa que hagamos de lo que vamos a hacer en Arrecife, que por cierto ha sido bastante, no más porque no podemos, o porque se han visto obligados a renunciar durante 2 años consecutivos a subvenciones de 2,5 y de 3,2 millones de euros al Ayuntamiento de Arrecife, fundamentalmente para los barrios de la ciudad, para lo que la gente espera, acera, farola, parques infantiles, etcétera, etcétera. Nada de esto lo ha podido materializar el Ayuntamiento de Arrecife, y lo poco que se está haciendo en planes de empleo, por ejemplo, ayer o antes de ayer, había publicado un plan de empleo del Ayuntamiento de Arrecife, otro del Ayuntamiento de San Bartolomé se publicaba ayer. ¿Usted sabe quién los paga? Íntegramente. El Cabildo de Lanzarote. Así es. Lo digo por el sectarismo y las quejas también de Loli Corujo, de que es que el mal gobierno de Arrecife no es culpa del mal gobierno de Arrecife, sino de que le maltrata el Cabildo y el gobierno de Canarias después de que, como lo acabo de explicar, tengan que devolver subvenciones un día sí y otro también, o no hayan podido materializar la vivienda pública que el gobierno de Canarias ofreció por falta de disponibilidad de suelo.
y como esas podía contarle mil. Bueno, déjeme que le pregunte una cuestión que de estas cosas que se ha hecho viral en las últimas horas, vamos, que ha salido en internet, que se comparte en los grupos de WhatsApp, Telegram y todas estas cosas, y que no es algo que de lo que usted sea ajeno, porque si se alonga todas las mañanas a la ventana de su despacho en el Cabildo lo ve, y es la famosa carpa de Arrecife. Uh-huh. Circula, no sé si le habrá llegado al WhatsApp. La foto. Sí, una foto, sí, que compara auditorios, Tenerife, sí, sí, Gran Canaria, Fuerteventura y la carpa de Arrecife. Ostras, esto duele un poco en el orgullo, bueno, no sé. Pregunto. Sí, claro, claro. En la siguiente legislatura, la que empieza a partir de mayo, ¿es el momento de pensar en grande, digamos, de ya exigir todas estas cosas? Eso ya está pensado en grande, tal es así, que tanto el año pasado como este el gobierno ha pintado una partida este año de 6 millones. O de 5, creo recordar, creo que al final se quedó en 5, para un palacio de congresos que habrá de costar en torno a 40. Uno de los grandes problemas, que no es el único, pero de los grandes, es que el suelo donde está previsto no es apto para ser un palacio de congresos y había que irse a la declaración de interés general. Pero lo suyo habría sido que el Ayuntamiento de Arrecife tuviese un plan general que abortó primero el anterior gobierno socialista y ahora el actual gobierno socialista, como ha abortado el plan insular, como aborta todo lo que tenga que ver con la planificación, en unos casos porque no están en el gobierno, como es en el del Cabildo, y en el de Arrecife por timoratos, por someterse a presiones ajenas a los intereses generales del municipio, al que no dan siquiera la oportunidad de alegar, porque esto es de lo que se trata una aprobación inicial, tanto en el caso del plan insular como del plan general de Arrecife. Yo lo votaría a favor aún estando en contra. ¿Para qué? Para poder explicar por qué estoy en contra y alegarlo, pero es que de otro modo ni hacemos ni dejamos hacer. Y ese es el sino y está en el ADN del Partido Socialista. Pero usted se le acusa de poca mano izquierda, ¿no? De no bajar al terreno a negociar la aprobación de todas estas cosas. Se ha dicho aquí, si usted nos podrá decir si es ¿por parte del Partido Socialista? En general, por parte de la oposición. Vamos a ver, en el caso del Cabildo de Lanzarote, es que usted, si es capaz de decirme una sola cosa del fondo, del contenido, del plan insular, que no guste a alguno de los partidos de la oposición, yo le felicito. Le invito a que lo haga a lo largo de esta entrevista. No se trata de nada de eso. A lo único que no le gusta a la oposición del plan insular es que quien preside el Cabildo que lo ha de aprobar es Pedro Sangené. No hay más. Y lo han demostrado un día sí y otro también. Es posible que pronto haya novedades y sorpresas, y si las hay, como parece que las pueda haber, yo seré el primero en reconocer la altura de mira que quienes la tengan habrán tenido para con este asunto y esta cuestión, que sabe que está bloqueado por la falta de aprobación de un reglamento que permita aprobar un órgano ambiental. Esto para los televidentes es muy espeso también, sí, pero es un órgano imprescindible para poder tramitar cualquier instrumento. No de me diga que se va a aprobar el plan insular antes de terminar la legislatura, se va a aprobar inicialmente. El plan insular, no tiro la toalla de que se apruebe inicialmente. El órgano de evaluación ambiental. Y el órgano ambiental, creo que estamos en el camino para poder aprobarlo. Yo asumí un compromiso público, porque se me ha acusado por unos y por otros de querer imponer unos miembros del órgano ambiental a nuestra imagen y semejanza. Es que en absoluto esto era así, que lo complicado era encontrar quienes quisieran estar y que si la oposición era capaz de traerme una propuesta, igual la aprobábamos no ni por mayoría ni por dos tercios, no sé, por mayoría absoluta si estaban todos de acuerdo, porque yo iba a respaldar lo que me trajesen. ¿Y se la han traído o ha encontrado usted? Bueno, estamos en vías de que este asunto finalmente sea así. Si es así, yo respetaré mi... Porque, exacto, usted dijo aquí mismo, creo recordar, que mostró su disposición, que si le llevaban unos nombres evidentemente capaces, claro. Usted garantizaba el 100% de los votos del grupo de gobierno, incluso. Es lo que estaba contando, efectivamente. Sí, sí. ¿Mantiene esa palabra? Mantengo esa palabra, sí. Sí. Bueno, ¿y qué nos ha de esperar, grosso modo? Yo decía antes lo de pensar en grande, lo de grandes cosas y demás, porque estamos en una época donde, ya lo comentábamos al principio, también de este mandato, dinero hay, pues, en fin, gracias a un montón de cosas, el músculo financiero del Cabildo es bueno, el del Gobierno de Canarias es bueno, y lo que no es tan bueno, por muchas cosas, entre ellas la ley de estabilidad presupuestaria, etcétera, etcétera, es el músculo humano capaz de desarrollar proyectos, de adjudicar y toda esa maquinaria interna en el Cabildo, ¿no? De cara a los próximos 4 años, ¿qué se puede esperar en torno a esta cuestión, presidente? Sí, yo le reconfieso que estoy... No, me dicen que si estoy agotado, justo todo lo contrario. Estoy más ilusionado que nunca porque los grandes problemas ya se resolvieron, Jaime. Es verdad que hay que seguir trabajando para consolidar que nuestras empresas
públicas, llámese la sociedad de promoción que se iba a disolver, llámese los centros turísticos que estaban en la ruina, llámese el ciclo integral del agua, que antes gestionaba Inalsa, también se consolide y, por supuesto, que vamos a seguir apostando de manera importante, como hemos hecho, por las renovables, que hemos multiplicado por 3 casi la potencia instalada. Hay noches que ya cubrimos el 26% de la producción y están en cierne 2 nuevos grandes parques eólicos, un gran parque fotovoltaico, etcétera, etcétera. Ese es el balance, de, yo creo, de lo que hemos hecho y, por supuesto, son SAMAS que digan lo que digan, si la planta de tratamiento de residuos no ha mejorado, como algunos dicen, o están ciegos, o en este caso han perdido el sentido del olfato, porque cierto es que algún día huele, pero es un antes y un después de manera muy clara. ¿Hay que pensar en grande? Sí, claro que sí. Yo creo que hayamos arreglado los dientes y ahora hay que pensar en el resto de cuestiones que no es que no sean importantes, todas lo eran, pero había que priorizar. Usted hablaba del Palacio. El Palacio, eso está lanzado. En cuanto haya plan general o declaremos el interés general, se hará antes o después. Recientemente presentamos un proyecto extraordinariamente ambicioso, como es el de la piscina, que no es solo piscina, olímpica, una inversión de unos 6 millones de euros dentro de la ciudad deportiva. Y yo creo que ahora se dan las condiciones. Por eso estoy tan ilusionado, como le decía, más allá de que ya aparecemos siempre en donde nos corresponde, en los presupuestos de la comunidad autónoma, de que hay un fondo de desarrollo de Canarias que nos inyecta garantizados 20 millones de euros cada año, nos permite empezar proyectos que de otro modo serían impensables. Y si se flexibiliza las normas que usted hablaba de estabilidad y todo esto que la gente no entiende, regla de gasto y demás, que nos impide gastar el dinero que tenemos en las cuentas. ¿Sabe cuánto tenemos acumulado de remanente? Que no hemos podido gastar, pero esto parece que se va a flexibilizar justamente al comienzo este año. Pues debemos tener ya cerca de 70 millones de euros de remanentes para o sea, gastar. Claro, en alguna cuenta corriente a nombre del Cabildo hay 70 millones de euros. Sí, sí. Entonces, hombre, mire, hay muchas políticas que tienen que ver con las personas. Yo la probé otro día del debate sobre el estado de la isla, que nosotros, al no ser una competencia directa propia, no hemos abordado, pero creo que es el momento. Trataremos de adquirir grandes bolsas de suelo para la promoción de vivienda pública en la isla y que el gobierno tenga la excusa perfecta y cierta de que no se le pone suelo a disposición, porque eso no es así en Lanzarote, eso es así en toda Canarias. Para infraestructuras educativas o sanitarias, la competencia educativa, sanitaria, dije bien, o vivienda, es del gobierno, pero ellos no ejecutan más que en suelo público cedido. Llámese por cabildo, llámese por ayuntamiento. Y eso es lo que vamos a hacer. Adquirir grandes bolsas de suelo. Por supuesto, vamos a insistir en todas las políticas de empleo en las que se ha hecho, yo creo que un gran trabajo. Hemos multiplicado por 10 los recursos de incentivos a la contratación, de empleo directo, de incentivos a la contratación. Tenemos proyectos de intervención comunitaria que acaba de habilitar el gobierno. Estoy hablando de atención a menores en riesgo de exclusión social. Se van a abrir, yo calculo que una quincena a lo largo de toda la isla. Y muy pronto. ¿De centros? De, sí. ¿O de casas de acogida o de centros? Serán locales, bien en el infraestructura, centro cultural, ¿no? Exacto, con un psicólogo, con dinamizadores para atender a niños, a los niños, sí, que sí, están en riesgo de exclusión social. La mitad los vamos a montar en Arrecife, una partida extraordinaria que ha habilitado el gobierno, pues hace nada. Estamos pendientes que se nos transfiera de 1,2 millones de euros y otros 400 para limpiar la ciudad de Arrecife. Y en materia de social, le voy a dar una primicia, creo que no ha salido la nota de prensa. Hoy se ha adjudicado el centro de mayores de alto requerimiento. De Las Cabreras, la zona de Las Cabreras. El centro de mayores de alto requerimiento, con una inversión de 18 millones de euros, prácticamente se adjudicó por 17.800 para los próximos 28 años, obra, o sea, proyecto, obra y servicio. Y servicio. Yo creo que esta es la mejor noticia para todos los ciudadanos, Jaime, especialmente para los que algún día precisaremos, ¿no?, de esos servicios y ya cada vez queda menos. Por lo tanto, evidentemente, creo que todo lo que tenga que ver con las políticas sociales, el Cabildo destina muchísimos recursos, va a seguir jugando un papel importante. Y la ciudad de Arrecife, yo creo que haber demostrado estos 9 años, y ahí están los ejemplos de los alcaldes que hemos pensado y seguimos pensando en toda la isla, pero la ciudad de Arrecife, sin duda, va a ser una prioridad. Como le dije antes, muchos proyectos que no hemos podido ejecutar en los barrios, pero también tenemos muchos proyectos
para el frente marítimo, el lote de la Fermina, usted sabe que están trabajando como 5 empresas ahí. Esto me va a permitir usted que saque pecho, porque mire, nosotros tenemos un candidato, y estamos en época de hablar de eso, que es Echede y Eugenio, que tiene algunos ejemplos de cómo en el Recife, el Cabildo, se pueden hacer las cosas cuando hay criterio y cuando hay gestión, y el Cabildo las ha hecho. La Fermina es verdad que no está abierto, pero por fin se va a abrir después de medio siglo, no le quepa a usted la menor duda. Pero hay proyectos que son una realidad y que gestionan los centros turísticos con HDI uh-huh. al frente, como es la Casa Amarilla y el Centro de Datos con la Memoria Digital, el propio Museo Arqueológico que se abría recientemente también lo gestionan los centros turísticos, como gestionan el almacén de César Manrique, que ha sido todo un éxito, ¿estará usted de acuerdo conmigo? Bueno, no lo he probado porque cada vez que intento reservar está lleno. Está lleno, pues. Con lo cual, pues, efectivamente, es un prueba éxito. De que es un éxito, pero no lo desde el punto de vista gastronómico y desde el punto de vista artístico, sí, también, sí, claro, las exposiciones de mucha calidad, está la gente encantada. En la calle Triana hemos montado el embrión de lo que queremos montar en el islote de la Fermina, aunque aquello va a llevar actividades náuticas y demás, que es estudio 48, supongo que usted conoce Triana, el proyecto de Triana 38, puede ser. Me parece que es Estudio 48. O Estudio 48, no, pasa que está en Triana 38, puede ser la dirección. Sí. Ah, vale, y el nombre es otro, sí, exacto. Que es la calle y con mucho éxito también para uh-huh. empresas, en fin, creativas, en base tecnológica. Todo eso lo han hecho los centros turísticos en la ciudad uh-huh. de Arrecife y es verdad que nos falta remozar la obra de Manrique con la que el ayuntamiento se le llena la boca casi tanto como abandonada la tienen. Hablo de la plaza de Las Palmas. Yo digo, ahí hay que ponerse de acuerdo, ya sé que lo hagan los dos a la vez. Cuando vayan los operarios del Cabildo se encuentren los de Arrecife o al revés, porque efectivamente, como usted acaba de citar, la alcaldesa lo apunta, que hay que culminar la obra de Manrique. Pero... Y después estamos ultimando, esto no lo voy a contar porque se lo pisaría al candidato, un gran proyecto estrella para la ciudad de Arrecife, uh-huh. amén, de los ya. que ya les he contado. El Cabildo está trabajando en ese frente. Creo que en 3 días, ya tengo hora para el notario, vamos a adquirir el molino, el solar donde está el molino del Cabo Verde, bueno. uno de los solares más grandes de la ciudad, pues sí. donde vamos a hacer un pulmón verde, bueno. lo compramos con fondos del gobierno de Canarias para Recife Capital de la Reserva. Pues, de la biosfera. Se lo preguntará el candidato que viene la semana que viene, nos viene a ver. Se nos agotó el tiempo, presidente, muchísimas gracias uh-huh. y hasta la próxima para seguir hablando de proyectos, que estamos en época de eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Lo dejamos aquí ya por hoy, por esta semana. El lunes volvemos, nos viene a ver Asier Antona, así que el lunes podremos hablar de otras cosas, de otro punto de vista y demás. Hasta el lunes, buen fin de semana.